29 de octubre, apoyemos a Jaime Mosquera Gómez, preque preque al Consejo Dismina. Vamos al rescate de los valores, la gobernabilidad y la ética. En el tarjetón marque Maíz 04 Jaime Mosquera Gómez, preque preque, su concejal 2024-2027. Preque preque, concejal. En Ixmina está variedad de Freddy Yair, ofreciéndole a toda la familia calzado elegante y deportivo, bolsos, morrales, carteras, sandalias, ropa deportiva, interior, calcetines, gorras, cortinas, bufandas, leggings, botas pantaneras, hamacas, capas, maletas, capris, toallas, sombrillas, sábanas, prendas para el hogar. En fin, tenemos de todo y para todos, y lo mejor a los precios más económicos de la localidad. Somos variedades Freddy Yair y nos ubica en la calle del Comercio, diagonal al Parque Uribe Uribe en Ixmina. Hola Rosa, ¿y ese milagro? ¿Qué estás haciendo por acá? Aquí haciendo unos exámenes. Una pregunta, ¿y el de la vista? ¿Ya te lo hiciste? No, después. Algo tan importante como tu salud visual, no lo dejes para después. Visita Óptica Optilus de Colombia, donde realizamos examen visual computarizado con los más altos estándares de calidad. Además, visiometría, examen ocupacional, certificado de salud visual para beneficiarios de familias en acción y hogares comunitarios. Atendemos afiliados a Barrios Unidos y con Fachocó, régimen subsidiado. Continuamos realizando adaptación de lentes de contactos y gafas. Lentes Transition, Policarbonato, CR39 y Progresivo. Somos Óptica Optilus de Colombia. Estamos en la calle del Comercio, sector Calle Real. Visítanos de lunes a viernes en horario de oficina y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Óptica Optilus de Colombia. Porque ver bien te hace bien, búscanos. Estamos cambiando para mejorar. Javier Meneses, optómetra. Apoyemos a Jaime Mosquera Gómez, preque preque al Consejo Dismina. Vamos al rescate de los valores, la gobernabilidad y la ética. En el tarjetón marque Maíz 04 Jaime Mosquera Gómez, preque preque, su concejal 2024-2027. Preque preque, concejal.
Fénix Mina está, variedad de Freddy Jair, ofreciéndole a toda la familia calzado elegante y deportivo, bolsos, morrales, carteras, sandalias, ropa deportiva, interior, calcetines, gorras, cortinas, bufandas, leggings, botas pantaneras, hamacas, capas, maletas, capris, toallas, sombrillas, sábanas, prendas para el hogar. En fin, tenemos de todo y para todos, y lo mejor a los precios más económicos de la localidad. Somos Variedades Freddy Jair y nos ubica en la calle del Comercio, diagonal al Parque Uribe Uribe en Isbina. Hola. A esta hora presentamos la radiorrevista Nuevo Chocó. Entrevistas, comentarios, polémicas y el análisis de los hechos con absoluta imparcialidad. Radiorrevista Nuevo Chocó, con el acontecer diario, social y político de toda la región. Dirige y presenta el periodista Jaime Mosquera Gómez. Radiorrevista Nuevo Chocó. Bueno, parece que se quiere venir el aguacero. Un fuerte sol hizo aquí en Ismina hoy. Ya está que se viene el aguacero. Mire, amables oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Se inicia una emisión más de la radio revista Nuevo Chocó. Con los servicios técnicos y profesionales del ingeniero de sonido Javier Castillo, les habla este humilde servidor y amigo Jaime Mosquera Gómez, con registro 3645 y miembro activo de la Asociación Colombiana de Locutores. Dios mío, no permitas que a mi mente y a mi corazón entre el egoísmo, la envidia y el mal compañerismo. Señor, tú que eres el absoluto dueño de mi vida, no permitas que de ella salga un solo minuto para estar pendiente de la vida de los demás, hablar mal de las personas y hacer bochinche. También te pido, Señor, que a mi ser no penetre la arrogancia, prepotencia, soberbia, vanidad y orgullo. Solo humildad y más humildad, Señor, gracias. Vamos con los medios de comunicación que nos retransmiten en el departamento del Chocó. En Ismina, la emisora Brisas del San Juan de RCN, la mejor, bajo la dirección del periodista Óscar Enrique Echeverri Mosquera. En Quindó, Cudadlo, la otra alternativa, bajo la dirección del periodista Leonardo Montoya, la voz del Chocó de RCN. Bajo la dirección del periodista y abogado Gildardo Figueroa Rentería. La emisora de la Veeduría Ciudadana, bajo la dirección del politólogo Higinio Mosquera Lozano e ingeniero de sonido Félix Mosquera. En Tadó, la Tadoseña Estéreo, bajo la dirección del periodista Ramón Emilio Velázquez Perea. En Quindó, el periódico elcivil.com oficial. En Condoto, la emisora Tarena Estéreo Online.com, bajo la dirección del periodista Carlos Garcés. También en Condoto, Gomelo Pulimóvil, bajo la dirección del periodista Gomelo, y la emisora comunitaria Sonar, bajo la dirección del periodista Gerardo Mosquera Murillo.
También en Ismina, el canal 32 Chocó TV de televisión, y en Río Sucio, Tele Río Sucio, entre otros medios que nos retransmiten en el departamento del Chocó. Vamos con los titulares de la radio revista Nuevo Chocó para el día de hoy. Estos son algunos de los titulares. Aquí nos escribe Gerardo Mosquera Murillo, nos dice, estamos retransmitiendo. Gracias, periodista Gerardo Mosquera Murillo en Condoto. Bueno, vamos con algunos de los titulares de la radio revista Nuevo Chocó. Recordemos que hoy es primero, ¿sí? Primero de agosto del 2023, que dice Jason Mosquera, más conocido como Asustamuerto, hace grave denuncia en el municipio de Estado. En cuarentena, cárcel Anayansi de Quidó por brote de varicela. Tenemos aquí dos casos de rapimotero, violación de una niña por tres sujetos, y vamos a hablar sobre esa situación. Mucha atención, la líder política y profesora de Ismina, Mireya Arriaga, se va con todo en apoyo al candidato a la alcaldía de Ismina, Beymar Mosquera Borja, el paisa. ¿Qué más? Bueno, tenemos aquí, buscan a tres jóvenes que violaron a una estudiante. Lanzan SOS en el Hospital San Francisco de Asís por falta de insumos. Tenemos video. Fue encontrado el gato de Librimedia ayer, se había perdido desde el miércoles pasado. La vía Quidó-Medellín se encuentra cerrada por protestas de comunidades indígenas del 16. Judicial en Quidó vuelve y cae Mello Kipper por supuesto homicidio. Servicio social buscan a sus familiares. Ya les hablaremos de quién. Servicio de Bajo Baudó, dos muertos. Bueno, servicio social, se busca a los familiares, dos muertos del Bajo Baudó. Ya se encuentran en medicina legal. Tengo entendido que es aparte del tiroteo que se está dando allá en esa zona. En desarrollo de operaciones militares fueron neutralizados 11 integrantes del Clan del Golfo en Chocó, responsables de asesinatos, desplazamientos forzados y otros crímenes. Una acción de la fuerza pública remitió la captura, permitió la captura de tres personas en una vivienda del barrio Reposo de Quidó y la incautación de un arsenal de armas, municiones y drogas. Más información, capturados dos presuntos fleteros en Quidó por hurto calificado y agravado. Capturan a hombres señalados de abusar de sus cuatro hijas en Córdoba. Dios mío bendito. Dispá, estafa usuaria en Ismina, en el barrio Santa de Nueva, sector Guayabal. Les explicaremos de quién se trata. Y vamos con el pensamiento. Aquí hay otra noticia. Nicolás Petro colaborará con la justicia, dijo en la audiencia. El millonario salario que recibe Linda Caicedo por jugar en el Real Madrid. Estas y otras informaciones después del pensamiento del día y la reflexión de la radio revista Nuevo Chocó. Pensamiento del día. Los tiempos siempre cambian. Puede que hoy no tengas nada y mañana lo tengas todo. Este fue el pensamiento del día y vamos con la reflexión. Déjelo que se vaya. ¿Sabes? Yo miro a mi esposa y tiene algo en el fondo de sus ojos que siempre me dicen, ella es muy amable, pero sus ojos me dicen, yo sin usted puedo, yo sin usted puedo, yo sin usted puedo. Así, todo el tiempo. Y yo paso a salir miércoles. Y yo sé que si algo pasa, ella va a llorar, va a sufrir, pero sin mí puede. Puede, puede. A veces vamos por ahí en los centros comerciales y yo me quedo y cuando voy a mirar, está por allá solita y ya alguien le está echando un piropo y yo, wow, me acerco y le digo, uy, pega duro, ¿no? Pega duro. Ajá, aquí es donde ve, mijo, yo levanto. Ajá. Sí, está bien. Me fascina entender esto, que todo lo nuestro se puede acabar y ella puede sin mí. Me fascina. Yo no sé si pueda sin ella. La otra vez se enfermó y me tocó una semana, levantar los niños. Mire, yo trabajo, voy donde dicto la conferencia, que sea, le hablo 3-4 horas, pero madrugar a esa hora a despachar los niños. ¿Sabe? 4:30 a.m. Niños, ¿qué digo? ¿Qué digo? David, párense.
y voy y me quedo en el sofá. Al principio los cambiaba y todo, pero ya después uno de hombre busca la salida. Cámbiense, arréglense, no voy a repetir más, ¿ver? Y ya los pobrecitos se arreglaban solos. Y ellos mismos se servían quelos. Y el mayor me servía a mí. Y ya se iban y yo quedaba así en el sofá. Una semana, casi me muero. ¡Wow! Solo cuando uno le toca descubre, miércoles, qué difícil. Una semana los pobres se fueron con la mota aquí levantada. Ahí déjelo que se vaya. Eso no es capaz solo. Toda escoba nueva barre bien. ¿Usted cree que le va a aguantar? ¿Usted cree? La gente lo ve a uno aquí bonito, ¿no? ¡Ay, qué tan bonito! ¡Ay, tan lindo! ¡Ay, viva con ese cabezón! Aguánteselo. Aguánteselo. Usted y yo sabemos la realidad. Aguántese un hombre en el hogar. Sus mañas, las mañas que tiene. Todos sus pedos, su todo. ¿Qué pensó? Que se casó con un capitán general, entonces salían con silenciador. Es grotesco el asunto, es terrible. Uno está bonito aquí al frente. La gente, mira, debo terminar, no acabo nunca, pero la gente me mira y dice, wow, qué increíble su mensaje. Y cuando ven a mi esposa, usted es la esposa de Yokoi Kenji, ¿sabe qué le dicen? ¡Qué afortunada! Y ella hace, ah, sí. ¡Ay, qué afortunada! Usted es la esposa, ¡ah, qué afortunada! No se ganó la lotería usted. Es la esposa de un coach, todo un coach internacional. Yo creo que ya por dentro dice un cochino lo que es. Porque tanta belleza no existe. Usted y yo sabemos que tanta belleza no existe. ¿Qué pasé eso yo? Bueno, para que me lo ponga ahí. Bueno, estamos, escuchaban ustedes la reflexión de Radio Revista Nuevo Chocó. En el día de hoy, y aquí queremos agradecerle al periodista Gerardo Mosquera Murillo en Condoto, que en este momento envía las imágenes de la retransmisión que está haciendo allá en Condoto el periodista y colega Gerardo Mosquera Murillo. Muchas gracias, Gerardo Mosquera Murillo, por retransmitirnos allá en el municipio de Condoto. Y vamos con más información aquí en la Radio Revista Nuevo Chocó. Vamos a empezar porque aquí hay noticias muy agradables y desagradables. Pero bueno, la primera noticia que tenemos aquí tiene que ver con, hoy es martes 1 de agosto, que, pero vamos a entrar en el municipio de Tado, vamos a entrar con una denuncia que ha hecho un ciudadano allá. Le vamos a decir que he tomado la decisión de dejarle el problema político allá, reflexioné y he tomado la decisión de dejarle el problema político allá a los tadoseños, que ellos resuelvan a su situación entre ellos, ¿sí? Que mande su pauta, aquí se la hacemos sin hacer comentarios de otras campañas. He tomado esa decisión, pero porque como aquí dicen que uno es cuando le pagan, ¿sí? Entonces, pues, he tomado la decisión, espero que no vayan a decir que me pagaron por la decisión que he tomado de dejar esas campañas tranquilas, que cada quien haga su trabajo. Pero sí me llama la atención este ciudadano de Tado que ha hecho esta denuncia pública en un video. Dice llamarse Jackson Mosquera, más conocido como Asustamuerto. Hace grave denuncia en el municipio de Tado. Ah, no ha cargado, me dice Javier este. Me dice que vamos con otra, que no ha cargado el video de ese. Entonces vamos con la cuarentena en la cárcel Anayansi de Quidó, después vamos con lo de Tadón. En cuarentena cárcel Anayansi de Quidó por brote de varicela. Quidó, 13 casos de varicela en lo que va del mes se ha registrado en la cárcel Anayansi. Es por eso que la Secretaría de Salud tomó medidas y declaró en cuarentena hasta el próximo 5 de septiembre. Conozca más detalle de la medida de las autoridades de salud. 13 casos de varicela se han reportado hasta la fecha en la cárcel Anayansi de Quibdó.
En la cárcel Anayansi de Quito, en este momento se está presentando un evento de interés en salud pública, que es una varicela que se está presentando en algunos internos. Nosotros en este momento tuvimos el día 14 de julio una alerta, una notificación de ese evento en salud pública que se estaba presentando. Entonces, a partir de ese momento declaramos unas alertas tempranas y las alarmas para todo el personal asistencial de la cárcel y para los internos. A la fecha llevamos 13 casos, en donde hay 12 activos y uno que ya cumplió su tiempo. La Secretaría de Salud Municipal declara cuarentena en la cárcel Anayansi para evitar la propagación de la epidemia. La principal medida que se adoptó fue declarar la cárcel en cuarentena, es decir, suspender las visitas de las personas a la cárcel Anayansi para que nosotros pudiéramos comenzar a hacer un cerco epidemiológico y controlar el brote que se está presentando. Entonces, esto conlleva a que aquellas personas que en este momento están infectadas deben de ser aislados. Se han hecho reuniones con la parte administrativa y la parte asistencial de la cárcel, en donde se le da una asistencia frente al seguimiento que se tiene que hacer. Esto también ha generado a que los internos consideran que la medida de la cuarentena sería muy fuerte, pero es lo que se tiene que hacer. Nosotros lo que hacemos es acogernos a los protocolos del Instituto Nacional de Salud para evitar la propagación y que ese brote nos pueda terminar a nosotros en el municipio de Quito en una epidemia. En todo el municipio de Quito hasta la semana 30 llevamos 49 casos y los de la cárcel están representando el 27%. O sea que como es una, lo tenemos focalizado, debemos de actuar rápidamente y evitar que ese brote no llegue a los otros sectores de la comunidad del municipio de Quito. Entonces, por eso se tomó la decisión de declarar la cuarentena al centro penitenciario, a la cárcel en Anayansi de Quito, para que podamos hacer el cerco epidemiológico que se determinó sea efectivo y poder controlar este brote que se nos está presentando en dicha institución. En Quito ya son 49 casos de varicela que se han detectado. Bueno, ahí hablaba mi gran viejo amigo, voy a decirle cuántos años tuvimos de amigo con Jesús Delgado Rosero, el secretario de Salud del municipio de Quito. 7 que vivían en Quito, de 1995 a 2002, 7. Y acá llevo 21. Y desde que se, desde 19 años, póngale 19, estamos los 23, póngale 19 años, de amigo, más 7, 26. Hasta ahí fuimos amigos. Desde que se posesionó como secretario de Salud Municipal de Quito, se acabó la amistad. De todas maneras, le mando un saludo, doctor Jesús Delgado Rosero, de esa amistad que tuvimos por tantos años y que vivíamos comunicados todos los días. Yo iba a la oficina, todo eso. Bueno, me quedó el recuerdo. De todas maneras, le deseo muchos éxitos, doctor Jesús Delgado Rosero, secretario de la Secretaría, secretario de Salud del municipio de Quito. ¿Ya tenemos listo los estados? Bueno, vamos con los estados. ¿Qué dice Jason Mosquera, más conocido? Voy a repetir. He tomado la decisión de no inmiscuirme en ninguna de las campañas del municipio de Tao. Una sabia decisión que he tomado. Voy a dejar que los taoseños solucionen sus problemas entre ellos allá. Pero me llamó la atención esta entrevista que hizo, este video de este ciudadano taoseño, que dice llamarse Jason Mosquera, más conocido como Asustamuerto, hace grave denuncia en el municipio de Tao. Sí, como le decía, padre, yo solamente quiero que usted responda de por qué usted negó que no nos conocía a nosotros, cuando usted se crió prácticamente con nosotros, especialmente con Jay, que más se conoció. Y usted se negó, que decía que no nos conocía a nosotros, pudiendo salvaguardarnos una vida. ¿Me entiende? Y eso a mí sí me tiene con una duda grande. Yo quiero que usted le diga al municipio de Tao qué lo llevó a usted para negar que por lo menos distinguía a Jay, que fue una persona que se crió con usted en el barrio La Punta, en el municipio de Tao. Ante ese grupo usted negó que no los conocía y que no conocía a ese compañero. Ah, pues por mí no tanto, porque yo sé que no soy santo de su devoción, pero yo sí quiero que usted lo diga. Por eso en este video quiero dejar plasmado la clase de persona que es usted.
¿me entiende? Que usted no le duele el dolor ajeno. Usted va por su beneficio propio. Usted no va pensando en el municipio de Tabo. No va pensando en ese municipio. Porque el municipio de Tabo está lleno de personas como yo y como mi persona, rebuscadoras del día a día, los cuales los ha tocado salir fuera de nuestro pueblo a lucharla. ¿Me entiende? Hemos buscado el pan de cada día de diferentes maneras sin hacerle daño a nadie. Pero usted y su familia no son así. Su familia son codiciosos. Son personas que les interesa solamente el bien propio. Pero no es una comunidad como la que usted está pidiéndole que lo apoyen a una candidatura a gobernar un municipio como Tado. ¿Para qué? Para su beneficio propio y de su familia, como Gilman Moreno, que es otro pícaro, ladrón, embustero, que no se me olvida lo que me han hecho, como Gilman Moreno me mandó a matar. Creo yo que yo no me había dado cuenta de las cosas. Que le dé gracias a Dios a Arizmendi, que es un gran amigo, me dio consejos y dejé las cosas en paz. Pero las cosas hay que decirlas, padre. Dígale al pueblo de Tabo la verdad. Que por su culpa, porque usted no quiso darle la mano a unos jóvenes emprendedores, luchadores de la vida, está muerto, como Jay, mi amigo de mi infancia, del municipio de Tabo, mi gran amigo, está muerto porque usted le negó la oportunidad de vivir, porque usted tuvo la oportunidad de decirle que sí lo conocía, porque no es que estaba diciendo mentira, era la verdad, porque usted se crió con Jay. Me vio crecer a mí, crecimos juntos, y negó eso. El pelado de la punta usted lo distinguía, el pelado que tenía el negocio ahí al lado, debajo de Raúl Quintero, usted lo conocía, ¿y por qué lo negó? En estos momentos, tenga la valentía de decirle al municipio de Tabo y al mundo entero, y a Colombia entera, ¿por qué usted se negó? ¿Cuál es la razón que lo llevó a usted para decirle a esa gente, a ese grupo, que usted no los distinguía a nosotros, que no los conocía? Yo quiero saber qué lo llevó a eso, padre. Yo quiero que usted le diga esto en este momento al municipio de Tabo. Le diga eso a Colombia, ¿por qué lo hizo? Porque es la verdad. Y usted sabe que a mí no me puede decir mentira, porque yo estuve amarrado ahí ese día. Gente que me conocía, que estaba allá, me salvó la vida a mí. O porque mi Dios no me necesitaba. Pero mis compañeros no corrieron con la misma suerte. Suerte que usted la tuvo en las manos de decir, sí los conozco, por lo menos eso, no que hablara bien de nosotros. Pero usted se negó. Grave la situación en Tado. Hay amigos, hay pocos. O sea, no criado en el mismo barrio, y cuando le preguntaron el grupo que llegó a asesinarlo, que si los conocía, que dijo que no. Eso lo está diciendo él, no voy a meterme en esto, el señor Jason Entador, que está haciendo su denuncia, no quiero tocar más estos temas. Es grave por la situación en el municipio de Tado. Vamos con más información en Radio Revista Nuevo Chocó. Vamos con el caso de Dispaen y Mina. Dispaen y Mina asalta prácticamente una señora. Que es que esto no tiene presencia, es que no hay una cabeza que quepa el comunicado que le envía Dispaki Do a la señora por reclamar lo que le vienen cobrando a esa señora, una señora que a mí, yo estaba en la casa de ella, está luchando para criar sus hijos. En este momento tiene el restaurante escolar del Instituto Integrado San Pablo. Sale todos los días a trabajar y los hijos salen a estudiar y el marido también sale a trabajar. O sea que la casa se queda sola. La casa se queda sola. Y mire que ella haciendo, aquí le responden una carta que ella le envió a Dispar. Miren lo que le responden desde Quidó. Quidó, 9 de junio del 2023, señor usuario, nombre Mosquera Sudeli. Cuenta tan, asunto, comunicación, proceso, investigación por desviación significativa de consumo. Ya lo que responde, por desviación de significativa de consumo. La presente factura corresponde a un consumo promedio debido a que a partir del presente periodo de facturación, la diferencia de lectura entre la actual y la anterior presentó una variación superior al 70%.
de su promedio histórico, es decir, cambió significativamente de acuerdo a los registros de consumo generado en los meses anteriores. Lo dicho anteriormente puede ser evidenciado en la factura en la casilla de datos básicos, en el aparte tipo de observación, donde se señala promedio. Bueno, no, está un poquito larga esto. Atentamente, Gerencia Comercial, Gestor de Hispa S.A. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se está denunciando aquí? El abuso consiste, señores, en que la señora, mire, voy a mostrarles aquí, en junio, pagó. Ah, no, aquí teníamos la carta de ella, la estaba buscando, no la conseguía. Dice aquí, señores de Hispa, cordial saludo. Yo, Sudeli Mosquera, identificada con la señora Zuniga, tan divina. Por medio de la presente solicito muy amablemente a quien corresponda, se me revise y se verifique el medidor de energía de la cuenta número tan, con factura tan, de ruta tan, en el barrio Santa Nueva, sector Guayabal, el cual llega a mi nombre. Esto debido al excesivo cobro de energía en el mes pasado. Pagué aproximadamente 44.030 pesos el mes pasado. Y este mes me llega por 1.000.000. Mire, bueno, ya le vamos a mostrar eso. Este mes me llega por 1.210.420.000 pesos. Después de que se hizo una revisión, la cual anexó a este documento. Anexo copia de la factura anterior. Gracias por la atención prestada. Atentamente, Sudeli Mosquera, habitante del barrio Cubi, allá en el sector de Santa Genoveva, en el barrio Santa Genoveva, sector Guayabal. Bueno, van a ustedes a mirar, aquí tengo tres recibos, los dos anteriores a este que llega de 1.000.000 y pico, que esto no puede haber una cabeza sensata que lo califique así. Mire, este es del mes, vamos a ver dónde dice mes aquí, julio todavía no se ha pagado, ese llega estos días, o sea que pagó mayo y junio. Mira el de junio, ¿por cuánto llegó? El de junio, ahí está el precio, el de junio, mire, ahí ustedes miran el precio, ahí se alcanza a mirar, 29.000, ahí está el 29, ahí está 29.000 pesos. El de mayo, ese es mayo. Y el de junio, que se pagó los primeros días de julio, no, aquí estoy equivocado. Aquí tengo otro recibo, que tengo tres. Sí, los últimos tres meses, para no ir tan lejos. Mire, el último mes fue este que le llegó por 44.030 pesos. O sea, usted paga junio a principio de julio. ¿Sí? Bueno, entonces este vendría siendo mayo, ¿sí? Este otro abril sería, está por 44.952 pesos, ahí está abajo, póngale ahí, 44.952 pesos, ¿ya? O sea, mire, este es el último que le llega. O sea que este debe ser junio, debe ser, porque ya este es junio. Mire, ahí está el precio. Que no hay abajo, no hay comparación, hombre. 1.221.000, ¿no? ¿Cuánto más? 1.221.000. El saldo. 210.000. 1.221.000. No, aquí. 1.170.000. Ah, sí, 1.210.860 que le llegó a esa señora. ¿Puede ser justo? Eso no es justo. Esa señora tiene hijos estudiando. Esa señora tiene que madrugar al restaurante escolar de San Pablo para darle su estudio, su alimentación a sus hijos. Y el marido trabaja y la casa se queda sola. Que esto no tiene presentación. Me contaron que cuando fueron a revisar el medidor hicieron alguna trafugada allí, porque no tiene derecho que de un mes a otro se dispare en 1.210.860. No tiene presentación. Eso no tiene que sea. Esta denuncia está haciendo la señora, porque realmente, y así muchas personas. Yo le voy a recomendar
A esas personas que tienen panadería aquí en Ismina, porque ahí es donde más los atracan. Mira, la panadería Cubi, tengo entendido, hace rato yo hablé con el señor y me dice que paga 5 millones mensuales. Ya tienen que ir pensando en paneles solares. Tienen que ir pensando en eso para que no los acaben, porque los van a acabar. Los van a acabar si siguen con eso. Bueno, vamos con más información en Radio Revista Nuevo Chocó. Vamos con más información que tenemos aquí. Nos está yendo. Estos servicios sociales buscan a sus familiares muertos del Bajo Baudó. Dos muertos. Dos de Bajo Baudó en el departamento del Chocó. Son llevados los cuerpos de estas personas, corresponde a los siguientes nombres. Ojo, Jesús Emilio Molina Zapata, nació en Urla en el año 1993-92, cédula de Medellín y actualizada en Zipaquirá, Cundinamarca. Luis Alejandro Torres Vargas, nació en Cereté, Córdoba, el año 2000. Se busca familia, ellos se encuentran en las instalaciones de medicina legal de la ciudad de Pereira. Parece que esta mañana pasamos que habían 5 muertos allá sin confirmar, y al menos ya aparecieron 2 de los enfrentamientos en el Bajo Baudó entre grupos al margen de la ley. Bueno, vamos con más aquí en Radio Revista Nuevo Chocó. En judicial en Quidó vuelve y cae Mello Kipper por supuesto homicidio. En las calles del barrio El Paraíso, sector El Caraño, del municipio de Quidó, la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía, logra materializar la captura por orden judicial de Mello Kipper por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Mello Kipper se encuentra vinculado a un proceso investigativo por presunta autoría en el homicidio del ciudadano Jonathan Murillo Mosquera, hecho ocurrido el día 25 del sexto mes del 2023 en el barrio Los Ángeles, en el sector del municipio de Quidó. Según investigaciones adelantadas por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal CIDIM, cuenta con un amplio prontuario delictivo, logrando acumular 14 anotaciones, anotaciones judiciales por delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, extorsión y lesiones personales. Todos estos procesos se encuentran en estado activo. Bueno, vamos para Ismina. En Ismina estamos, pero vamos para Ismina porque hay noticias que realmente a uno el caso de, me mandó la líder, ¿está arriba o dónde? Arriba, me dice el amigo Javier, la líder política Ismina, que está apoyando una candidatura a Ismina, se va de frente. Mire, la líder política del municipio de Ismina y profesora Mireya Arriaga se va con todo en su respaldo y apoyo al candidato a la alcaldía de Ismina, Beimar Mosquera Borja, más conocido como El Paisa. Aquí para nadie es un secreto que la que la, le comían cuento en la gobernación era la profesora Mireya Arriaga, era la que ponía y quitaba. Y esa profesora tiene mucho personal que le sirvió y que la sigue. Ella va con todo, con su candidato a la alcaldía de Ismina, y sabemos que le comen cuento. Ella arrancó su trabajo cumpliendo compromisos que da miedo y se fue con Beimar El Paisa, la profesora Mireya Arriaga, muy luchadora, líder, dirigente política aquí, tiene su personal, ya se decidió, y el que se decide hay que respetarlo. Lo que sí sé es que esa mujer trabajando y buscando votos es una berraquera. Mire, si ya vamos para allá, porque vamos con el maíz, uno dice mayo, uno decimos mayo, otros maíz, es maíz, ¿sí? Lo que hizo el ex candidato a la alcaldía de Ismina, porque ya no es más candidato, Jefferson Valencia, por su colaboración y la gestión de todos los avales, tanto de alcaldía como de los concejales del partido El Maíz. De no ser por él, no tendríamos aval, concejales y muchos candidatos a la alcaldía, que son un promedio de 15 en el departamento de Chocó, con aval del Maíz.
¿no? Eso, doctor Jefferson Valencia, agradecerle. Tenemos aval, los candidatos a consejo, los candidatos a alcaldía, coaliciones en varios municipios. Ese se la jugó el 29. Más de uno se estaba quedando sin aval. Y el excandidato a la alcaldía de Mina, doctor Jefferson Valencia, hizo todo lo posible para que estuviéramos allí. Y voy a hablar de la candidatura de la doctora Luz Mary Murillo Carrasco, porque ayer hice un comentario aquí. Y al parecer personas malintencionadas fueron y le dijeron que yo había dicho que ella se había unido a una campaña, que se iba a unir. Eso no es cierto, yo no dije eso. Ahí está el video, tengo entendido que ella ya lo escuchó el video, ya lo miró y lo escuchó. Dije que las personas, los candidatos, lo que yo iba a decir, no tenían conocimiento de eso. Solo dije yo que no tenían conocimiento de eso y que lo que yo iba a decir era porque me había informado de que se estaba cocinando esa idea, pero aquí nunca dijimos que ellos estaban apoyando y que ellos iban a reunirse para hacer una escogencia entre los tres. La gente, a mí pueden llevar lo que quieran llevar. Lo que quiero es que la gente entienda que yo soy candidato al consejo por el maíz y ella es la candidata por el maíz a la alcaldía de Ismina y tenemos que colaborarnos en lo que sea posible. Usted me decía, aquí se me ve una saliva a la garganta. Usted me decía, Javier, que la Equidó, ¿cuál es? Violador. Vamos con esa. Bueno, vamos con el violador de Quito. ¿Cuál es? ¿Cómo dice? ¿Cómo titula? De la mototaxi. ¿Está arriba o abajo? Bueno, ya vamos a ver con la capturado en mototaxi, en desarrollo. Arriba. Bueno, vamos a ver Quito. Arriba, me dice que arriba, después del hospital, aquí está. Sí. Mira, buscan a los tres jóvenes que violaron una estudiante. Se transportaba en un vehículo tipo mototaxi. Los hechos sucedieron hace 15 días por el sector de la bomba de gasolina en Ismina. Julio 31 del 2023, una joven estudiante fue abordada por tres jóvenes, uno de tez blanca y dos de tez negra, en una mototaxi y la llevaron a la calle contigua al río San Juan, por donde están ubicadas varias gasolineras y procedieron a abusar de la menor. Según lo que se pudo conocer, la menor no ha podido identificar a los infractores, pero sí alcanzó a percatarse del color de la piel. Se espera que las autoridades hagan una investigación que logre dar con el paradero de los abusadores. De igual manera, extendemos una recomendación a todos los padres de familia para que cuando observen más de una persona en la cabina de esa clase de vehículo, les digan que no los aborden. ¿Sí? Ese es un caso pues que tenemos ahí. Pues hay otro caso también. Bueno, vamos a mostrar aquí el otro caso. Este es el caso de los tres. Bueno, otro, le hurtan en Ismina, le hurtan una cadena a una estudiante del San Pío X. Atención, padres de familia, Ismina, julio 31 del 2023. La semana pasada, una niña de la institución educativa San Pío X fue objeto de robo de una cadena cuando se dirigía hacia su casa. Según una fuente que pidió no ser identificada, la menor, después de salir de clases, tomó a pie la ruta hacia su casa. Antes de pasar por el puente sobre el río San Juan, se le habría acercado un joven en una motocicleta y la arrinconó contra el muro, le pidió que le entregara el celular. Como la niña no llevaba el aparato, la increpó y la obligó a entregarle una cadena, al parecer de oro, que llevaba puesta. Seguimos aquí pues esto que está sucediendo en Ismina. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí, Javier? Del San Francisco de Asís, un SOS. Allá en el hospital San Francisco de Asís, esto no lo va a arreglar nadie. No lo va a arreglar nadie. Tiene prácticamente un SOS.
vamos a ver qué es lo que dicen en el hospital y qué dice el interventor de esto que está sucediendo allá en el Hospital San Francisco de Asís en Quito. Steven Caicedo llegó al Hospital San Francisco de Asís producto de un accidente de tránsito. Contó que para ser atendido tuvo que comprar hasta las jeringas. Harman, analgésicos, antibióticos, míreme el pie, 150 mil pesos me gasté anoche comprando medicamentos, comprando suero, comprando de todo. Cuando usted llegó aquí al hospital, ¿qué fue lo primero que le dijeron? Que no habían insumos. Que cualquier situación de medicamentos, todo corría bajo mi responsabilidad, pues con mi bolsillo. Y como en realidad necesita uno el servicio, pues que para dónde nos vamos, es el único hospital que tenemos aquí. En la puerta de urgencias, el equipo de médicos y enfermeras no tuvo más remedio que colocar una advertencia de SOS por la falta de insumos. Duele, es algo denigrante, es algo que nos duele a nosotros los que en realidad sabemos cómo se trabaja acá y cómo llegan los pacientes acá, en qué estado llegan. No es posible que no tengamos un paciente que llega en un estado, un niño que llega herido por arma de fuego, o un paciente que llega accidentado, o una materna, que no tengamos cómo atenderlo, que no tengamos cómo recibirlo, eso nos duele. Empezando porque nos gusta brindar una buena atención. Nos ha tocado con las uñas, pacientes que están llegando en situaciones críticas por la ola de violencia, pacientes con enfermedades, sus patologías que traen de base. Nos ha tocado mandar a los familiares a comprar desde la jeringa, los guantes, los insumos, todos los medicamentos que hay que ponerle porque no contamos con eso en la institución. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque ustedes esta mañana vivieron como una alerta cuando llegaron varios pacientes heridos con arma de fuego al país. No teníamos con qué atenderlos, no teníamos con qué recibirlos, no teníamos ni los guantes para empezar. Tocó hacer maniobras, mandar a los familiares a comprar los guantes para poder atenderlos y para poder trasladarlos a las áreas donde tenían que ser atendidos. Se habla también que un niño había llegado, al parecer, por bala perdida. ¿Aquí lo atendieron? Aquí lo atendieron, aquí se está atendiendo. Le tocó al papá salir a comprar todo lo que el niño necesitaba para poder brindarle la atención que necesitaba. Pero ese no es el único dolor de cabeza para el personal de la salud del Hospital San Francisco de Asís. También les adeudan varios meses de salario. Nos están adeudando en el momento 3-4 meses. Estar atendiendo, no puedo echarme para atrás. Esto es lo que me gusta, esto es lo que hacemos y estamos aquí para adelante. El subgerente asistencial del San Francisco dijo que consiguieron algunos insumos, pero solo alcanzarán para 3 días. ¿Cómo es? Sabido, la institución atraviesa un momento difícil, financiero. Sin embargo, al día de hoy podemos verificar en farmacia. Tenemos insumos y los medicamentos básicos para brindarle la atención a los usuarios. Fue una dificultad netamente, como le digo, financiera, que no se había conseguido. Bueno, la situación del Hospital San Francisco así es gravísima y no va a parar de ser grave con los nativos y con los foráneos. La misma cosa, el interventor se gana 30 millones de pesos mensuales y los pobres medios, yo me voy a solidarizar con el personal médico, enfermera, psicólogo, todo lo que tiene que ver con el personal médico, me voy a solidarizar con ellos porque no hay derecho que les adeuden 4 meses. Mientras no se solucione ese problema de que gastan más de lo que recaudan, vamos a seguir en ese problema en el Hospital San Francisco, así le manden la plata que sea. Hay que, no digo a la parte administrativa, porque ellos los que recaudan allá su plata y nunca recaudan para sostener al hospital, pero sí me solidarizo con los médicos. Estos días un médico especialista atendió a una persona por su cuenta. Una cosa que hay que agradecerle a ese médico en Quito, me dijeron que habían sido 2, las enfermeras superiores y todas las enfermeras, todo el personal de aseo, esa gente, nos solidarizamos con ellos, no tienen por qué estar pasando por esta situación y lo están pasando porque tienen una clase dirigente que no hace las cosas bien y que plata de los recursos que llegan para la salud los malgasta, los despilfarra y entonces la consecuencia son los médicos especialistas que fueron a estudiar, las enfermeras superiores que fueron a estudiar, las enfermeras auxiliares que fueron a estudiar, todo el personal médico son los que están pagando las consecuencias de la crisis que está viviendo el Hospital San Francisco. Así, mi más sincera solidaridad con todo el personal médico, enfermera del Hospital San Francisco de Asís.
Nos vamos para el barrio Santa Genoveva, el centro comercial de Mina. Hasta venta de materiales Santa Genoveva, cerrajería Bani, fabricación puertas, ventanas, pasamanos, ventas de PVC, aluminio, accesorio, todo lo que tiene que ver con, no veo bien aquí, con acero y aluminio. Se pueden comunicar al teléfono 313-504-8636. Mire, en Ismina se encuentra Estamparte, inspiración hecha arte. Ofrecemos toda clase de estampados, camisetas, gorras, mug, vasos en alta calidad. También contamos con impresión en gran formato para toda clase de avisos publicitarios. Pendones, vallas, pasacalles, avisos publicitarios para negocios, avisos para interiores y oficinas, impresión en vinilos y adhesivos decorativos para tu negocio, sticker y mucho más. Estamos ubicados en el barrio Cubi, sector Ancianato, teléfono 320-713-8367. Visítenos, somos Estamparte, inspiración hecha arte. Te esperamos. Sí, bueno, estación de servicio Las Palmeras, hacemos recarga las 24 horas del día, estamos siempre a su servicio. Visítenos, taller de soldadura Los Niches. Se trasladaron a la zona rosa detrás del Colegio San Pío X Viejo. Tenemos un nuevo local agradable, pero para trabajar con mucha responsabilidad y seriedad como siempre. Taller de montallantas Mozoca, estamos a la salida del barrio Santa Genoveva, vendemos llantas de mototaxi y motocicleta de todas las marcas, también llantas reencauchadas a 60 mil pesos cada una. Recuerda que estamos en la entrada o salida del barrio Santa Genoveva en Ismina, Chocó. Este 29 de octubre apoyemos a Jaime Mosquera Gómez, preque preque al Consejo de Ismina. Vamos al rescate de los valores, la gobernabilidad y la ética. En el tarjetón marque Maíz 04 Jaime Mosquera Gómez, preque preque su concejal 2024-2027. Preque preque concejal. En Ismina está variedad de Freddy Yair, ofreciéndole a toda la familia calzado elegante y deportivo, bolsos, morrales, carteras, sandalias, ropa deportiva, interior, calcetines, gorras, cortinas, bufandas, leggings, botas pantaneras, hamacas, capas, maletas, capris, toallas, sombrillas, sábanas, prendas para el hogar. En fin, tenemos de todo y para todos, y lo mejor a los precios más económicos de la localidad. Somos variedades Freddy Yair y nos ubica en la calle del Comercio, diagonal al Parque Uribe Uribe en Ismina. Hola Rosa, ¿y ese milagro? ¿Qué estás haciendo por acá? Aquí haciendo unos exámenes. Una pregunta, ¿y el de la vista? ¿Ya te lo hiciste? No, después. Algo tan importante como tu salud visual, no lo dejes para después. Visita Óptica Optilus de Colombia, donde realizamos examen visual computalizado con los más altos estándares de calidad. Además, visiometría, examen ocupacional, certificado de salud visual para beneficiarios de familias en acción y hogares comunitarios. Atendemos afiliados a Barrios Unidos y con Fachocó, régimen subsidiado. Continuamos realizando adaptación de lentes de contactos y gafas, lentes Transition, policlínica
Policarbonato, CR39 y Progresivo. Somos Óptica Optirus de Colombia. Estamos en la calle del Comercio, sector Calle Real. Visítanos de lunes a viernes en horario de oficina y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Óptica Optirus de Colombia, porque ver bien te hace bien. Búscanos, estamos cambiando para mejorar. Javier Meneses, optómetra. Bueno, estamos en Radio Revista Noche. Vamos a saludar en el sector del Boulevard a la joven Angélica Mosquera. Angélica Mosquera trabaja en el Rematón. Atiende muy bien a la gente que llega ahí a comprar algo. Angélica Mosquera, un saludo muy especial para ella y que siga así amable. También saludamos. Vamos con los demás saludos. El gato que están mirando allí es el gato de Librimedia. Se extravió el miércoles de la semana pasada. Y ayer fue encontrado en un taller en el barrio Cubis. ¿Sí? Gracias a las personas que allá lo encontraron y llamaron para entregar al gato de Librimedia. Bueno, vamos con más. Saludamos a José, el hombre del Chontaduro, en la bajada del puente de Cubis. Bolsitas de Chontaduro a 5.000 pesitos apenas. También vende ahorro para pescar, batea para lavar metal y miel de abeja pura allí en la bajada del puente de Cubis. Vamos con los saludos de Radio Revista Nuevo Chocó. Las personas que nos saludan hoy, vamos con ellos. Saludos. Hoy, Hurtado. Hoy, saludos. Yajair Hurtado es el primero, Javier. Bueno, hola, me dice. Canal Chocó TV, buenas tardes de la ciudad amable y acogedora y mina Chocó TV enlazado y retransmitiendo la Radio Revista Nuevo Chocó. Alessandro Palomeque Copete conectado y retransmitiendo la barbería Dylan en el doble de Medellín. Saludos a la familia Palomeque Copete en el barrio Jardín de Quindó Chocó y feliz cumpleaños para mí en este día, gracias a Dios. Nietzsche Suave, bendiciones señor Preque, duro con todos esos pícaros de nuestro territorio. Alessandro Palomeque Copete está excelente esa cortina alusiva a la candidatura al consejo suyo. Bendiciones. Manuel Dionisio Palacio Mosquera presente. Yajair Hurtado. Jaime, esta es una carta. Jaime, que estoy de nuevo rogando que por favor me pase la cuñita. Es que necesito la cédula. La cédula, mi nombre es Yajaira Hurtado. Y se me extravió la cédula en la vía Andagoya y Mina, en un carro negro. Por favor, que el señor del carro me llame a este número: 310-395-8365. El señor era moreno. Conducía un carro negro pequeño, hasta hoy no se ha vuelto a ver el carro, tal vez así se digne a llevarlo a la emisora él me dejó en la formación del Divino Niño, en la farmacia del Divino Niño. Yo iba con una niña al monedero. Se quedó en la parte de atrás. Gracias, Jaime, te agradezco mucho. Bueno, Yancelis Palacio, muchas bendiciones. Juliecita Murillo, Montaño, buenas tardes, mi estimado, buenas tardes, señorita. Wilson Frey Cuesta Palacio, saludo especial desde Quindó a usted, Preque, al ingeniero de sonido, al director del programa. La salida de su amigo, lo saluda su amigo, el abogado penalista. Bismarck Rentería, buenas tardes, Preque, de Medellín en sintonía total, siempre al pie del cañón, saludo. Edwin Arley Rivas, buenas tardes, Preque, en sintonía del eje cafetero, firme con su candidatura, vamos para adelante. Eleazar Lozano Córdoba, buenas tardes, Jaime, saludo para mi madre Mariela Córdoba de Condoto, estamos con el compa, bueno. ¿Qué más? Tenemos aquí Dairon Lagarejo. Muy buenas tardes, señor Jaime. Saludo a todos los opogodoseños desde Bello, Antioquia, en especial a Manuel Evencio en la calle del Comercio. Armando Carrasco Hurtado. Muy buenas tardes, apreciado periodista y control. ¿Qué le pareció el despliegue que de la famosa Fiscalía del Emperador Barbosa con la captura del hijo del presidente? Estamos en manos de una justicia que deja muchas dudas. Impunidad total. 70.000 millones de las TIC de Abudinem y muchas cosas. ¿Qué vaina? Esto está mal. Catalina Ruiz Ortiz, buenas tardes, don Jaime, de Charco Largo, Cipí, le saludo. Elodia Chaverra Valencia, buenas tardes, Jaime, en sintonía total. Harry Javier Orejuela, estamos con la mejor información, Preque. Aitana Rivas, mil bendiciones, amigo Jaime Mosquera Gómez, Dios con usted siempre, gratitud por tan excelente noticia que nos brinda en su importante programa.
mis mejores deseos siempre, un fuerte abrazo igualmente. Cindy Murillo, Mosquera Murillo, Steven Murillo, Francisco Javier Barcos Lomaña, buenas tardes, mi estimado Preque, bendiciones para usted y su equipo de trabajo. Jeffrey Córdoba, saludos desde Medallo, al multifacético. Claudia Arboleda, hola, muy buenas tardes, un gran saludo para mi mamá, Blanquita de Moreno, y a todos los que la rodean, que Dios la bendiga. Por acá, todos estamos bien, gracias a Dios. Albeiro Moreno, Jaime, buenas tardes, en sintonía de Basurú, gracias por tenernos informados. Topi López, saludo, señor futuro concejal Jaime Mosquera Gómez. Un abrazo, hermano. Yara Delgado, oiga, pero el amigo Topi López parece la pobreza. Saludos, corazón. El amigo Topi López parece la pobreza. Saludos, corazón. Es más Hurtado, eso que está pasando en Tao es grave, mi estimado. Harry Javier Orihuela, Kelita, excelente hidratación de Preque, futuro concejal de nuestro Ismina. Javier Valencia Gamboa, don Jaime, ¿cuál tarjetón? Estoy firme con usted, nada de aceptar en demás en el consejo. Yo sé que usted firme, nada de politiquería en el consejo. Gracias, Javier Valencia Gamboa. Milé Bella Orihuela, señor Jaime, Dios lo bendiga siempre. José Gregorio Salazar, se roban la plata en el hospital, por eso pasa lo que estamos escuchando. John López, alguien que me ayude a entender, un hospital quebrado y la gente andan haciéndole política a los que se lo robaron y lo quebraron, no hay razón. Edward Palacio, va a haber el candidato más votado en la historia de las elecciones al consejo. Así, Dios lo oiga, Edward Palacio. Yara Delgado, qué chévere esa publicidad, Topi López, felicitaciones, 10 de 10. Bueno, y saludamos a don Luis Carlos Serna. Don Luis Carlos Serna, el ingeniero de sonido, 35 años detrás de la consola de la emisora Brisas del San Juan de RCN, que se transmite en Ismina, en el departamento del Chocó, en Colombia. El más versado, 35 años. También saludamos a Onofre Cuesta Paz y a don Jaime, a mi tocayo Jaime González Figueroa. Y un saludo muy especial, pero muy especialísimo, para el jeque. Ese día no hablamos con el jeque. Nos vamos. Estos días como que no hay tarjeta roja. Y yo ya tengo, de elegirme concejal, ya tengo el primer proyecto de acuerdo para presentarlo el 1 de enero. Con perrengue. Ya no voy a guardarlo aquí. 1 de enero presentamos un proyecto de envergadura en Ismina. Y se le dará un plazo al alcalde de 1 año para que haga eso. Y si no lo hace, quedará vetado para aprobación de proyecto. Ahí más o menos vayan siguiendo por ahí. Son 3 obras que hay que hacer aquí en Ismina de vital importancia. Presentar un proyecto de acuerdo. Se le dará un plazo al alcalde para que ejecute eso en 1 año. Si en 1 año no lo ejecuta, se hará un tortugazo en el consejo para aprobar proyectos que presente la administración. Guíense por ahí nada más. Nos vamos. Amables oyentes, hemos llegado al final de su programa Radio Revista Nuevo Chocó. Con los servicios técnicos y profesionales del ingeniero de sonido Javier Castillo, les habló este humilde servidor y amigo Jaime Mosquera Gómez, con registro 3645 y miembro activo de la Asociación Colombiana de Locutores. Gracias por permitirme entrar de nuevo en sus hogares. Y recuerden que estamos bajo la dirección general de nuestro Señor Jesucristo, y con el poder de Él, aquí estaremos mañana a las 4 de la tarde. Chao, chao, bambino.